Unos hackers de San Francisco han desvelado los secretos religiosos de New Dawn. DedSec ha publicado grabaciones de la zona del templo de New Dawn que demuestran que las supuestas reliquias, las antiquísimas tablillas, no eran más que imitaciones. Los miembros del grupo de hackers consiguieron infiltrarse en el complejo y sacar información sobre los métodos de control de la organización sobre sus miembros, entre ellos el actor Jimmy Siska. New Dawn no ha querido ser entrevistada. Grinch. M. Colega, espero que tengas los recibos. Oye, atento a esta mierda. Dinos algo de Home 2.0. Los sistemas Home son muy seguros. Su privacidad está garantizada. Afirmación arriesgada. ¿No le preocupa que los hackers lo vean como un reto? Llámanos por su nombre, Shirley. DedSec. Si quieren venir a por nosotros, les invito a probar. Home 2.0 es un SEO con dientes. ¿Ha dicho nuestro nombre? Sí. Este no sabe con quién se la juega. Se va a enterar. Por eso intentaba entrar en el 2.0. Solo hay un pequeñito problema. ¿Cuál? Toma, sujeta y quédate atrás. Bien. El chip es un poco duro de sacar. No tiene sentido usar el hardware anterior para conectarse al SEO nuevo. ¿Por qué? Porque cambiaron los puertos. Siguiendo la guía capitalista para la obsolescencia programada. Por suerte, me ha contado un pajarito que el 2.0 trae uno nuevecito. Pues qué penita por ellos. Ya te digo. Y por eso tú vas a conseguirme un envío de 2.0 reservados antes de que algún pirata le cuente a Home cómo jodernos. Tienes una relación muy rara con la tecnología. Lo sabes, ¿verdad? No te ofendas. El estado policial es algo maravilloso. Es como el exhibicionismo. Solo que pagas a gente para que mire tus cosas. ¿Y les montas espectáculos? Por supuesto, con marionetas. ¿Por qué no me sorprende? Así saco partido a mis habilidades. Y por cierto, hablo de marionetas humanas. Sí, ya lo pillo. Thank you.
Estoy en el centro de distribución de Home. Perfecto. Busco por ahí un ordenador, uno de esos antiguos con torre. Home almacena su agenda usando combinaciones de matrícula destino como una especie de retrasado semialfabeto. Si ese retrasado fuese una empresa, claro. Me alegra saberlo. A ver qué encuentro. Francisco's only radio station. Last night. ¿Dónde estás? Ya está. Tengo la lista. Estupendo. Ahora ve al centro de distribución y comprueba cuál de sus camiones coincide con la matrícula del que se dirige hacia el centro. Tío, qué analógico. Te lo dije, ludismo. Thank you.
Atención, código 2. El sospechoso está involucrado en el asesinato de un agente de policía. Tened mucho cuidado. Tengo el camión. ¿A qué esperas? ¡Reviéntame el pilla el botín, colega! Quiero tu estúpido culo por aquí, gilipollas. ¿Te has perdido? Tengo el cargamento y voy para allá. El comité de bienvenida te espera.
caca. 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 Quieto, parado. Dime que tengo algo bueno. No, caca. Caca. Bueno, esto es otra cosa. Pero, ¿de verdad es bueno? ¿Podría ser malvada? No lo sé. Hablamos de Home. Vale, voy a apañar a este cabroncete mientras tú nos traes cafeína. Espera, ¿quieres que os traiga dos cafés? No, él es un robot. Quiero que nos la traigas. Ok. El descafeinado. Vale. ¿Dónde estás? Nos vendría bien una mano en el espacio. Estos chismes de Home son 2.0 por algo. ¿Cómo nos tomamos la victoria sobre New Dawn? Con gusto. Hay manifestaciones por todo el país. Y nos apoya gente que ni siquiera está afiliada a ningún grupo. La cosa no podría haber ido mejor. Sí, si hubieran clausurado esa puta secta. Seguiremos presionando hasta que lo hagan. Con Miranda y Jimmy Siska al frente, a New Dawn le van a llover los palos. Marcus Holloway, azote de la iglesia. ¡Venga! Marcus Holloway, pesadilla de las tablillas. ¡Qué horror! Marcus Holloway, heraldo de la noche de New Dawn. Ese me gusta. Creo que me lo quedo. Home tiene un plan perfecto. Dan bombo al producto, resuelven las reservas de los primeros compradores y luego no fabrican unidades suficientes para responder a la demanda. Y ¡boom! Así todo Dios lo quiere. Fijo que esos primeros compradores tienen historias de terror. Por eso es tan genial. Hay una cláusula en el primer lanzamiento del software que dice que es beta y que se vende tal cual. Así desactivan de un plumazo la mala prensa, dejando por tontos a quien se quejan. Admiras lo que están haciendo. Solo las acciones individuales están sometidas a la moralidad, Marcus. Puedes admirar la maquinaria sin aprobar su propósito. El estado policial es algo maravilloso. Es como el exhibicionismo. Solo que pagas a gente para que mire tus cosas. ¿Y les montas espectáculos? Por supuesto. Con marionetas. ¿Por qué no me sorprende? Así saco partido a mis habilidades. Y por cierto, hablo de marionetas humanas. Ah, sí, ya lo pillo. Tengo una versión pirata del software original de Home en mi piso.
Corté la conexión al servidor en cuanto se instaló, pero aún así sigue funcionando bien. ¿Qué hay de las grabaciones? Tengo un algoritmo basado en mi rutina que señala comportamientos inusuales. El sistema me avisa cuando llego a casa y reviso los vídeos antes de que se borren. Si los quiero, los copio en el USB y después en un ordenador viejo con Windows 95, sin tarjeta de red. ¿Y has visto algo chulo? Solo a mi vecino robándome begonias de la ventana. Creo que está convencido de que me vuelven a crecer, pero las repongo yo a los findes. ¿No le has dicho nada? Son flores. El coste de reemplazarlas no es nada comparado con el entretenimiento de ver a un ninja octogenario sacándolas de la maceta como si estuviera en Ocean's Eleven. Mejor cocaína líquida. ¿Le vendría bien a ellos? No, ni de coña. No. Allá vamos. ¡Toma! Sí, solo quiero decir a todo el mundo, al punto de... ¡Sí! Que somos la hostia hackeando, programando, robando... No le contéis a la poli que he dicho eso, pero brindad por nosotros, por DeadSec, tíos. Vale, el siguiente paso es encontrar una casa inteligente y entrar en su servidor. ¿Qué te parece la unidad piloto del complejo AHEAD? A ver... La seguridad brilla por su ausencia. Podríamos probar ahí... ¿Sí? ¿Podríamos? Gracias por el optimismo.